Escándalo, esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Diego Martini, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, vamos a hablar de algunos escándalos que sacudieron al gobierno. Dividido en dos partes porque no entran en un informe. Dividido en dos partes solo. Y para poder hacerlo un poco más picadillo. Y ustedes se preguntarán, estas dos partes están divididas, no tienen un orden. Olvídense bien. Del orden. No es obviamente cronológico, dejo, no. Algo de lo más explosivo para el final. Bien. Pero algo que llama la atención o cómo definir que es un escándalo, temas que hablamos durante semanas, que tuvieron repercusiones políticas, que tuvieron consecuencias, y metámonos en uno que quizás no es tan recordado, que es el número 5, y ahora hablamos de ese. A este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Y ahí aprobada, y que se nos informa tenemos que cumplir con un requisito de un taller práctico de 6 días, para acceder al famoso título. Vamos a realizar ese taller, de hecho ya pedimos que nos inscribieran en la primera oportunidad que exista y cumpliremos con ese trámite y bueno, y este tema estará laudado, eso para nosotros termina ahí. Acá el gran tema tiene que ver con el error que cometí, que no tiene que ver con esto. El error fue el que reconocí, el error fue del que me arrepentí, por el que pedí disculpas. Y tiene que ver con haber mentido con respecto a ese título durante un tiempo. Porque él se equivocó, sobre todo, en decir, tengo un título, cuando el título, estrictamente... El 26 de enero del año 2023, Búsqueda daba en una nota que Adrián Peña dijo durante años que era licenciado en Administración de Empresas y dejó que otros le atribuyeran ese título terciario, pese a que se recibió recién a comienzos del año 2022 y las referencias erróneas a su licenciatura finalizada salieron del propio Peña o fueron mencionadas de terceros que el involucrado no corrigió en el momento. Incluso como ministro firmó documentos oficiales que lo describían como licenciado cuando todavía no tenía su título. Esta noticia que salió de Búsqueda repercutió justamente en la renuncia de Adrián Peña como ministro de Ambiente en ese momento. Y finalmente, unas cuantas semanas después, ya en febrero y principios de marzo, la Universidad Católica le informó a Adrián Peña que en realidad se recibió de licenciado en Administración de Empresas en el año 2022 y que finalmente tenía el título. Lo que había sido grave acá es que Adrián Peña varios años antes, incluso en algunas... Siendo parlamentario, exactamente, en el Parlamento, se atribuía el título de licenciado cuando todavía no lo era. Y esto tuvo una repercusión muy grande porque dio con la renuncia de Adrián Peña. Este es el caso número 5 para hoy. Pasemos al número 4, que es el número 2 de Fede. Mientras unos creen que es un trampolín electoral y un lugar de colocación de punteros políticos, otros creemos que su gobernanza debe tener un alto perfil técnico fuera de todo cálculo político electoral. Estas medidas en lo estructural apuntan precisamente a un nuevo rediseño institucional en la medida que el diseño probó tener claros oscuros que lamentablemente fueron objeto de errores y llevó al presidente de la delegación uruguaya a presentar su renuncia al cargo. De Salto Grande como tal. Segundo, yo no lo puedo separar, que es la persona de Carlos Alviso, que es una persona de confianza, una persona que ha trabajado muy fuertemente por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal, que eso no cuenta a nivel gobierno, pero lo tengo que decir porque hablo no solo como presidente, sino como persona. Bueno, lo sucedido en Salto Grande y la contratación de miles de militantes nacionalistas para trabajar justamente en Salto Grande, en la represa, una represa que tiene mando binacional de los dos países y que además está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y de Cancillería. Y acá escuchamos al presidente en una tradicional o clásica defensoría de alguien de su confianza, de su riñón. Lo conozco personalmente, no puedo separar la persona del profesional y hablamos justamente de Salto Grande y esto explota cuando el 17 de agosto del año pasado la calle firmó una resolución que autorizaba al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la delegación uruguaya que administra a la central hidroeléctrica la suma de hasta 200 millones por concepto de refuerzos de rubro para el ejercicio 2023. Y esto se había criticado porque se daba cuenta de que había sido utilizado por Carlos Alviso, el director,
para pago a personas que eran contratadas directamente. Esto se permitía por parte de este organismo. Se dio una interpelación en el Parlamento, se dio la renuncia de Carlos Albizu. Lo que no se dio, o se dio muy poco, es la renuncia de la mayoría de los militantes que entraron a Salto Grande. Así que este es otro de los escándalos que tuvo el gobierno. Pasemos a el número 3, ahora sí coinciden. Él me pide eso de favor y yo, bueno, tratando de querer solucionarlo, se lo pido a Esteciano, que era la única persona que conozco que podía tener acceso a esa información, pero no le di demasiada relevancia porque no me pareció que era muy... Después, analizándolo, sí, me arrepiento hasta el día de hoy. ¿Te entiendes que un integrante del ejército con 20 años de antigüedad, esa inocencia que usted está esgrimiendo es poco creíble? Sí. Él me dijo, yo voy a aportar ese dato, él me dijo que quería... Ese dato porque al parecer estaban siendo sobornados, o sea, estaban le estaban pagando los dos senadores. Eso fue lo que... ¿Cómo? Perdón, ¿y estaba pagando quién? No sé, Montecón o algo por el estilo. ¿Le estaban Montecón, pagando a los senadores? Sí, correcto. Eso fue lo que me dijo y más nada. ¿Y qué vínculo tendría Mario Frau con Montecón? No lo sé porque nunca supe para quién era esa información o para qué la quería esa información. Él me pedía esa información. Sí, sabía para qué la quería porque usted... Bueno, acá escuchamos otro de los escándalos derivado de una de las causas principales de los escándalos que obviamente está en esta lista, no está para hoy, que es el caso Astesiano, pero es el espionaje a senadores, un espionaje que se comprobó y que se condenó por parte de la justicia. Y escuchábamos a Marcelo Acuña, el exgerente de Vertical Skies, que le pidió a Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad presidencial, que investigara o que siguiera a dos senadores, a Charles Carrera y a Mario Vergara. Esto se denunció ante la justicia y se condenó. Marzo de este año, tras un proceso abreviado, la justicia condenó por cohecho calificado en calidad de autor al exgerente de Vertical Skies por el espionaje a los senadores, una pena de 18 meses de prisión que se sustituyeron por libertad a prueba, además del pago de 50 unidades reajustables y 2 años de inhabilitación especial para entonces Marcelo Acuña, quien realizó un seguimiento a los senadores Carrera y Vergara. Ahí escuchamos la declaración ante la exfiscal Gabriela Fossati, manifestándole que la persona que se lo pidió, que nunca se pudo comprobar quién se lo pidió ni cómo, le dijo que tenía que ver con la denuncia que los senadores habían realizado por la entrega del puerto a la empresa Vega Catunazzi. Que ahí quizás está lo más importante, quién fue exactamente el que lo pidió. Exactamente. ¿No? Y eso todavía no él hace un señalamiento a un militar retirado, Mario Frau, que ahí se escucha en el audio, Mario Frau lo niega, no se puede comprobar esto. Acuña dijo que en algún momento, quizá cuando todo esto pase, cuando se cumpla su pena, va a hablar. Pero es algo que nunca sabremos, pero lo cierto es que se confirmó que hubo un espionaje. Pasemos al caso número 4. O al 2. Volvería a tomar la misma decisión amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de modalidad de alquiler con opción a compra en el marco del programa de licitación que esta ciudadana deberá afrontar el pago de la misma. Nadie le regaló nada. A los tergiversadores, a los que mienten una y otra vez, le decimos claramente que no nos vamos a amparar en ningún fuero de ningún tipo, que vamos a ir hasta el fondo en lo que sea porque tenemos la convicción de haber hecho lo que teníamos que hacer. Establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto, por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación, estando a lo que el cuerpo decida. 2-1 para Cabildo Abierto, y con esos audios quedan claros. Uno de los grandes escándalos fue el caso de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, a quien el presidente de la Casa Pou le pidió su renuncia. Y esto tiene que ver por mayo de 2023, orden de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. La cartera entregó de forma directa una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, y según informó Radio Universal, en ese momento el Ministerio de Vivienda había abierto un llamado en diciembre de 2021 para la adjudicación de 40 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios bajo distintas modalidades: compra, alquiler con opción a compra y con dormitorios accesibles. Y para acceder a viviendas de esa modalidad se
presentaron algunos aspirantes y había algunos cupos de reserva que la ministra en su momento hizo referencia, en donde ella se lo terminó asignando a una militante de su partido. Y este fue un gran escándalo que sacudió a la coalición, incluso, y el presidente de la Casa de Pueblo pidió la renuncia a la ex ministra Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda. Pero otro escándalo que sacudió a la coalición tiene que ver con Manini Ríos y con su figura de senador de la República. Ya en el 2020, o sea, esto hace mucho y seguramente es uno de los casos poco recordados, pero en noviembre de 2019 el fiscal Rodrigo Morosoli pidió ante la justicia que le levanten los fueros parlamentarios que iba a tener Guido Manini Ríos, electo senador, por justamente un delito de omisión de denuncia por no comunicar a la justicia que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal militar que durante la dictadura se encargó de hacer desaparecer el cuerpo de Roberto Gómez Oro arrojándose al Río Negro. Esta fue una información que Manini obvió. Y Manini en la campaña, y lo escuchamos, dijo que no se iban a parar en ningún fuero, que era mentira lo que decían, y finalmente se amparó en los fueros, y ahí lo escuchamos que Manini, recordarán que se retira de sala cuando se votan los fueros, y finalmente la coalición lo termina amparando lo protege para que no salgan esos fueros. La Cámara de Senadores en octubre de 2020 rechaza entonces el pedido de desafuero para evitar que Manini vaya entonces a la justicia. Y pasemos a uno de los casos emblemáticos de escándalos de este gobierno que siguen, obviamente, y es el número uno elegido para hoy. A ver, son episodios que hay que lamentar. Si se violentó la ley por parte de algún ciudadano, la justicia procederá, y en ese sentido parecería ser que eso así sucedió. Yo creo que es importante poderse expresar, pero con respeto. Y en ese sentido creo que si eso faltó, la policía procedió correctamente. Allá por enero de 2023, o diciembre, enero de 2023, Romina Celeste, la ex militante nacionalista, se encuentra provocando en la Intendencia de Montevideo la llegada del presidente de Brasil, Lula da Silva. Tiene una agresión a una inspectora de tránsito, la condena a la justicia y sale justamente Gustavo Penades a hablar en referencia a Romina Celeste. Dice que ella no es integrante del Partido Nacional. Bueno, poco tiempo después, sobre marzo de ese año, Romina Celeste, mediante una entrevista, primero hace un video y dice que bueno, no puede creer que alguien de su partido diga que no la conozca cuando ella tenía 13 años le pagó para tener sexo. Unos días después reconoce en un programa de radio que se trataba de Gustavo Penades, el senador nacionalista, uno de los senadores más importantes del Partido Nacional, con un rol articulador muy importante y un hombre político con una carrera muy importante dentro del Parlamento. Gustavo Penades, dos días después, elige justamente ese lugar que tanto lo cobija, que es el Parlamento de la República, para dar una conferencia de prensa diciendo que era inocente. Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Yo no la nunca he engañado sobre la misma. Nunca me he escondido ni nunca he renegado de la misma, por el contrario. Pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública, y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es porque tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sostentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y rechazo con el mayor de los énfasis posible las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Penades en ese momento con una sola acusación pública, primero que nada, que era la de Romina Celeste, no a la justicia, que después se termina dando en la justicia y que lleva a que más de 10 víctimas declaren contra el senador y que sea, formalizada la investigación. Pero ¿qué es lo grave acá y por qué es uno de los escándalos de gobierno y por qué lo traemos acá
cuando se ha hablado mucho en campaña de este tema y desde filas nacionalistas sobre todo, señalan que esto no se le puede atribuir al gobierno, no se lo incluye, porque es algo, una actitud personal de un senador, que si bien daña, etcétera. Pero acá lo que sucedió es que se involucraron varias figuras muy importantes. Todo lo que sucedió alrededor para proteger a PAES. Exactamente. Y eso además repercutió justamente en lo que iban a declarar las víctimas. Y de hecho nosotros hablamos con una de las víctimas y nos decía, entre esas figuras que aparecieron a defender al ex senador Gustavo Penades eran la de uno de los ministros más importantes, Luis Alberto Heber, en ese momento ministro del Interior, y el presidente de la República. Creo que es muy claro lo que dijo Penades en conferencia, no hay nada más para agregar. Es muy evidente, estamos con una situación de indignación, pero la expresó él mejor que nadie en una conferencia de prensa, dando la cara en forma individual y diciendo que va a hacer acciones judiciales. En el momento que se esté desarrollando, puede haber una investigación al respecto, puede dejar el cargo. No como investigación, si él está denunciando. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Es el que va a la justicia. La otra persona no va a la justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes. Pero bueno, la justicia es el camino que ha elegido el senador y el senador confía porque está muy tranquilo. Presidente, ¿usted le cree a Penades? Digo, mira, fue en off, ¿no? Una conversación coloquial. Entiendo, no, que, entiendo, no, que es el presidente de la República que dedica y lo quiero explicar y sostener lo que dije en aquel momento y contestar la pregunta ahora. Hace 30 años creo que no. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes. Viene un amigo de ustedes. ¿Está? Una persona que conoce entre 30 años. Y dice, mira que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui. Yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza. Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto. Por supuesto que está sujeto a prueba en contrario. De hecho, hay denuncias en la justicia. Y por supuesto que si la justicia mañana expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene razón la justicia. Y segundo, los efectos personales. Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de Heber y de la Casa Pou, que obviamente influyeron en el proceso, que fueron condicionantes para muchas de las víctimas que no se animaron a hablar o que les llevó todo un proceso. Para la justicia también influyó, para la fiscal Alicia Scione en su trabajo de investigación, la desacreditaron todo el tiempo, hasta que la verdad pudo más, la cantidad de víctimas, las pruebas, etcétera, pudieron más en este caso. Y Gustavo Penades el año pasado, o sea, en octubre, fue, digamos, formalizado por la justicia por 22 delitos de explotación sexual, agravados varios de esos, delito de violación, delito de desacato, y junto con el docente de historia Sebastián Movesín, bueno, como eso, como agregado, señalado como ser el nexo. Escuchemos, y ahora nos metamos en la segunda parte de esto de Gustavo Penades y por qué también es un escándalo para el gobierno, parte de lo que decía justamente Romina Celeste tras declarar. He recibido mensajes anoche, fue la primera vez que recibo un mensaje a través de un número extraño, lo han utilizado para otro tipo de cosas, pero no lo lograron, estoy acá frente a todos ustedes, emocionada porque se tocaron temas de hace 17 años, pero además de todo eso, por todas las cosas y todos los gurises que salieron a hablar después de mi declaración, que eso es lo que me dio a mí la fuerza para seguir para adelante después de tantos meses, ¿no? Penades dice que esto es una trama que está armada para perjudicarlo a él. Para mí es un circo que está... lo llamo el manotazo de ahogado que está haciendo como para querer ocultar la realidad de lo que ha hecho durante estos 17 años. Cualquier persona que vive... Bueno, a partir de acá es donde tenemos la segunda causa de o la segunda situación. Penades arma una trama para poder desacreditar a las víctimas, intenta... Conocer la identidad, intenta amedrentarlas, lo hace, amedrenta víctimas, las amenaza,
esto lo señalaba Romina Celeste, después se pudo comprobar que las amenazaban, que las amedrentaban, y arma toda una estructura de trabajo con personas muy influyentes, entre ellas el director de un centro carcelario, uno de los centros carcelarios más importantes, como es el Comcar, como es Darwin Taroco, donde se arma una estructura con inteligencia, se utiliza el aparato estatal porque se utiliza la posibilidad de que Taroco mueva privados de libertad, los amenace, llegue a ellos, se utiliza información por parte de la Corte Electoral para poder llegar a víctimas, se utiliza también las influencias que tiene el propio Penades como senador de la República. El Ministerio del Interior, con toda esa información que el propio Penades junta. Y así, brevemente, para recordar, lo decía Penades, esto es una trama que se armó para perjudicarme. Lo que se está haciendo es vulnerando el derecho de la defensa, pero yo confío en la justicia, confío en la juez y entiendo que el tiempo va a ir dando la posibilidad de conocer la trama que hay detrás de todo esto. ¿Cómo? ¿Y a usted qué le parece cuando si usted fuera enjuiciada por alguien, no le parece que usted tendría que saber quién es el que nos enjuicia? Usted habla de una trama, ¿cuál? Tenemos que verla, hay que verla. En su momento la haremos, vamos a ir en parte haciéndola. ¿Habla de una trama de corte político? ¿De qué tipo de trama? No, veremos con el tiempo ese tema. ¿La Fiscalía habla de las víctimas? ¿Argumentó? No, riesgo, la Fiscalía habla de riesgo, pero no demuestra ni dice cuáles son esos riesgos. Bueno, los riesgos obviamente eran que las víctimas estaban siendo amenazadas. Nosotros hablamos con una que tuvo que irse de donde vivía porque la estaban persiguiendo. Esto era lo mismo que señalaban las víctimas conocidas, Romina Celeste y Jonathan Mastropierro, hoy que están presas además por otras causas que no tienen que ver con esta inicial. Pero se utiliza toda una estructura, y esto sí es grave, y es un escándalo que involucra al gobierno. El propio senador Penades, en ese momento senador, utiliza toda una estructura del gobierno o del aparato estatal para poder tener un beneficio propio, que es el de que estas víctimas dejen de denunciarlo o que se bajen ante la justicia, y constantes cuestionamientos a la fiscal, a su equipo, a su trabajo. Y desde octubre del año pasado Penades está preso, se extendieron las medidas porque se entiende que hay riesgos para las víctimas. Además, Penades se le imputaron, además de los 22 delitos por explotación sexual, nuevos delitos que tienen que ver justamente con esta trama, con todo este cohecho que el propio ex senador armó para poder identificar víctimas. Cuando se llevó esto a pedir el desafuero, ¿se acuerdan que en su momento Penades planteó que nos iban a parar en fueros? Algo que no decía él, porque el fuero es de la banca del Senado, no de la persona. Y obviamente esto se resolvió por unanimidad que había que investigarlo, porque además el dictamen de la fiscal para el Parlamento era muy, muy fuerte. O sea, declaraba cosas muy fuertes, y esta causa que sigue y que por unos meses más va a seguir Penades sin condena, porque esta causa va a iniciarse con un juicio oral y público. Pero todo aquello que decía el presidente de la República, todo aquello que decía el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue un tanto acelerado, y se intentó blindar la figura de Gustavo Penades a través de justamente de las influencias que tiene el Partido Nacional. Recordemos lo que pasó con Pablo Iturralde también, ¿no? Tuvo que renunciar, ese es otro de los escándalos que surgen de esta causa, por mencionar en un chat ante Gustavo Penades que tranquilos que Alicia Scione está con nosotros. Yo la conozco, es macanuda y es de nuestras filas del Partido Nacional. Bueno, gracias, Diego. Esta es la primera parte, claro, esta es la primera parte, así que esperaremos la segunda parte. ¿Qué no puede faltar? Informe. ¿Qué no puede faltar? Y de todo, Marcelo. Marcelo, Tiziano. Vamos a una tanda y ya volvemos.